Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles. Sean todos bienvenidos a este espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nuestros amigos de Radio Nicolaita, siempre es un gusto y un entusiasmo saludarlos. Gracias, Radio Nicolaita XESB 1370 y 104.3. Pues ya iniciamos con carácter universitario. Bueno, diputados federales michoacanos del Partido Revolucionario Institucional sostuvieron una reunión de trabajo con el rector Nicolaita Medardo Serna González. Aquí abordaron temas relacionados con diversos proyectos en común para beneficiar en materia académica, científica, cultural y de salud. Aquí los detalles. Diputados federales michoacanos del PRI sostuvieron una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, para abordar temas relacionados con diversos proyectos en común. Los rubros en los que se busca beneficiar a la Casa de Hidalgo son en materia académica, científica, cultural, de salud y social, para resaltar el gran aporte de la máxima Casa de Estudios de Michoacán al país a lo largo de sus casi 100 años de fundación. El anuncio fue hecho por los legisladores federales Víctor Manuel Silva Tejeda, Marco Polo Aguirre Chávez, Alfredo Anaya Orozco y Juan Antonio Iztlahuat Orihuela, al rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, señalándose que de esta manera las instancias legislativas federales se unen a los festejos por el centenario Nicolaita. En los próximos días se estaría dando a conocer puntualmente cada uno de los apoyos con los que se beneficiará a la Universidad Michoacana. Por otra parte, la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas festejó 56 años de fundación. Aquí, en este acto, el rector Nicolaita Medardo Serna recalcó la calidad académica y la creación de la nueva carrera en mercadotecnia, así como la inauguración del posgrado. Enhorabuena, 56 años. Michoacán tiene lamentablemente un rezago de cobertura académica en un 24%. La Universidad Michoacana está haciendo lo que le corresponde, siendo solidaria, abriendo una carrera más en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, dependencia que cuenta ya con 3 licenciaturas, 2 maestrías y un doctorado con un alto nivel de calidad. Y se agrega para el próximo ciclo escolar la licenciatura en Mercadotecnia. Así lo mencionó el rector Medardo Serna González, rector de la máxima Casa de Estudios del Estado, durante la ceremonia por el aniversario número 56 de la facultad. Quiero felicitar a esta comunidad. 4 licenciaturas, la más reciente, la de Mercadotecnia. Tienen también un excelente posgrado con 2 maestrías, con un doctorado que se encuentra también reconocido por su calidad académica y forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. 3 licenciaturas acreditadas y noten la importancia del 4º programa de licenciatura, Mercadotecnia. Al hacer uso de la voz, la directora de la facultad, doctora Virginia Hernández Silva, dio crédito a la comunidad que está unida en genuino compromiso con los estudiantes y dijo que desde su inicio como titular siempre ha buscado posicionarla entre las mejores del país. Desde el inicio de mi gestión hemos buscado hacer de esta facultad una institución socialmente responsable y de clase mundial por su calidad, relevancia y contribuciones al desarrollo científico y tecnológico, la innovación y el desarrollo humano de la sociedad a la cual nos debemos. Al término del acto de aniversario, el rector en compañía de la directora de la facultad y el coordinador del posgrado develaron la placa y realizaron la inauguración oficial de las oficinas y aulas correspondientes al posgrado de la facultad. Priscila Ortega es la coordinadora de la maestría en defensa del contribuyente. Ella nos habla de este nuevo programa de estudio de la facultad, su perfil y su impacto. Es un proyecto que se consolida apenas el año pasado, se aprobó
por el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un proyecto que sale en conjunto entre la universidad y lo que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Esta maestría, pues el objetivo es ofertar un posgrado a nivel nacional en línea. La maestría es en línea y se titula Maestría en Defensa del Contribuyente, cuyo objetivo pues es otorgar este programa para todos aquellos interesados en cursar un posgrado que no tienen la oportunidad, que no tienen el tiempo de presentarse a una maestría de tiempo completo, a una maestría presencial. En reunión previa a la entrega de la presea Vasco de Quiroga, el rector Medardo Serna, acompañado por el secretario general Salvador García Espinosa e integrantes de la Comisión Especial para la Selección de los Ganadores, recibió ya a los 7 galardonados. Son 7 personajes de la Universidad Michoacana. Estuvo también el presidente de la comisión, Aldo Olmedo, quienes reconocieron que los galardonados son un ejemplo a seguir para todos los nicolaitas. Esta entrega se hará en el marco de la sesión solemne del Honorable Consejo Universitario. Es el próximo 1 de mayo a las 6 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural Universitario. No puede faltar para que conozca a estos 7 personajes de la Universidad Michoacana. En otras cosas, Marta Elena Pedrosa Santos tomó protesta como directora de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez. Esto en Uruapan, Michoacán. Heredera delegado de hombres como Vasco de Quiroga, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Melchor Ocampo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene en su compromiso social uno de sus grandes activos, por lo que los alumnos, trabajadores y autoridades tienen la misión de conducirse con humanismo, solidaridad, respeto, perseverancia y honestidad, siempre a favor de la sociedad, afirmó el rector Medardo Serna González. Durante la ceremonia en la que se dio formal posesión de su cargo a Marta Elena Pedraza Santos, como nueva directora de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez, Serna González resaltó que la calidad académica y el orden administrativo que se demuestran en los procesos de acreditación de las dependencias nicolaitas deben ser un estilo permanente de conducción en todos los procesos que se desarrollan al interior de la Casa de Hidalgo. Ante integrantes de la comunidad de la dependencia académica ubicada en la ciudad de Uruapan, el rector nicolaita destacó la muestra de altura y respeto que se dio en el reciente proceso a través del cual el Honorable Consejo Universitario designó a Marta Elena Pedraza como directora para el periodo 2017-2021, y puso como ejemplo la actitud asumida por el académico Héctor Guillén, quien se ha sumado al trabajo a favor de la Facultad de Agrobiología, pese a no ser beneficiado en el proceso electivo. Pedraza Santos sustituye en el cargo a Jesús García Sánchez, quien agradeció la colaboración de estudiantes, profesores y personal administrativo para el desempeño de su labor como director durante los últimos 4 años. Numerosas fueron las aportaciones del doctor Ignacio Chávez Sánchez a la Casa de Hidalgo, dejando su legado en los pasillos nicolaitas. El prominente cardiólogo mexicano fungió como rector de la Casa de Hidalgo e impartió cátedra de diversas materias en la Escuela de Medicina de Morelia. El fundador del Colegio Nacional y del Instituto Nacional de Cardiología será siempre un personaje honorario para todos los michoacanos. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Tenemos más que ofrecerle en el programa de la Universidad Michoacana. La Cátedra de Medicina de Michoacán se fundó en 1830 por el doctor Juan Manuel González Urueña.
Así, en la capital michoacana, el 1 de mayo de ese año, arrancó la enseñanza de la medicina en la sala principal del Hospital de los Juaninos. Los estudios de medicina continuaron los siguientes años sin cambios, pese al difícil ambiente político del país. Pero fue hasta el 27 de diciembre de 1895 cuando, por decreto, la Escuela de Medicina del Estado de Michoacán se anexa al Colegio de San Nicolás. Años más tarde, en 1920, fue designado rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el doctor Ignacio Chávez Sánchez, quien en apenas año y medio de intenso trabajo modernizó la enseñanza de la medicina e integró como catedráticos al doctor Manuel Martínez Báez y a Salvador González Errejón, entre otros. En 1939, la facultad se transforma en la actual Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, misma que lleva el nombre del ilustre cardiólogo mexicano. A 187 años de su fundación, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez Sánchez, de la Universidad Michoacana, mantiene la misión de formar profesionistas en el área de la salud con aptitud científica, humanística y con la visión de elevar las condiciones de salud de la población. Esta semana se realizó el segundo Simposio Internacional de Vehículos Eléctricos. Aquí se reunieron las empresas más importantes en el desarrollo e investigación. Aquí le tenemos la nota. Por segundo año consecutivo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, realizaron el Simposio Internacional de Vehículos Eléctricos, donde la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías se enfocan en la problemática sobre el cambio climático. Durante la ceremonia inaugural, el titular Nicolaita, Medardo Serna González, tocó el tema del cambio climático que está en boga en las universidades del mundo y el trabajo de los investigadores misma, que es una de las fortalezas de la Casa de Hidalgo. Michoacán tiene un talento nato, tiene una gran capacidad. Hay que reconocer esa capacidad y hay que ponerla al servicio de la sociedad. Obviamente que cuando hablamos de este tipo de retos, de este tipo de compromisos que ha firmado México para reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero y donde están participando más de 150 países, obviamente que cuando hablamos de esos compromisos hay que voltear los ojos a las instituciones de educación superior. Invitó a los estudiantes a aprovechar al máximo las actividades, las cuales son una gran oportunidad para adquirir el conocimiento de los conferencistas de talla internacional y la oportunidad de conocer además de cerca las marcas más importantes en materia de ingeniería. El coordinador del evento, Norberto García Barriga, e investigador del área, habló sobre los dos objetivos primordiales. De baterías, motores eléctricos e inversores. El cambio hacia nuevas tecnologías y arquitecturas automotrices va de la mano con nuevos requerimientos de operación, así como también nuevas soluciones de infraestructura. Por ejemplo, si los vehículos se van a cargar de la red eléctrica, se requiere construir una infraestructura de recarga. Por otra parte, la conexión del parque vehicular a la red eléctrica requiere un conjunto de soluciones para adaptar la demanda de los vehículos a la capacidad de la red y a la energía fluctuante proveniente de fuentes renovables. Actualmente el sector automotriz es el principal generador de divisas en México y este se ubica en el séptimo como fabricante del mundo y primero en Latinoamérica. Durante los dos días de trabajo se desarrollaron diversas conferencias y mesas redondas con la presencia de importantes compañías de vehículos eléctricos como BMW, Kia, Toyota, Renault y Tesla Motors. Roselena López es una estudiante de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. Bueno, pues ella es una seleccionada universitaria de karate. Nos va a representar en la próxima Universidad Nacional y ha logrado además puestos muy importantes en competencias internacionales. Ella es nuestra primer deportista centenario. Mi nombre es Rosa Arlene López Baltazar, estudio en la Facultad de Medicina aquí en la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo y practico la disciplina de karate-do.
voy a participar en los centroamericanos que se van a celebrar en Caracas, Venezuela. Y también voy a participar en la Universidad Nacional, que se va a celebrar aquí en Morelia, en la ENEF, como disciplina de karate. Yo empecé a practicar karate desde los 9 años y hace 4 años fue cuando me hice cinta negra. Aquí empezó mi competencia a nivel nacional. Entonces he participado en la universidad el año pasado y pues este año representando a la universidad. Representando internacionalmente al país y a Michoacán, he estado en el Panamericano hace 2 años en Bolivia y ahora pues el Centroamericano que se presenta internacionalmente. Más que nada lo que me ha funcionado es la coordinación o tener bien definidos mis tiempos, respetar los tiempos tanto de la escuela como del karate, respetar las horas y no dejar de ir ni a una ni a otra. Además, pues los trabajos trato de adelantarlos en clase, en los tiempos que es de cambio a clase. También cuando llego a mi casa, lo primero que hago es estudiar y ya después a mis horas de entrenamiento ir para respetar ese horario. Me siento muy feliz y muy plena porque es algo que me gusta mucho y lo disfruto. Desde los entrenamientos hasta no importa si el sensei me pone un entrenamiento hasta que lloro o algo así, yo la verdad lo disfruto porque pues es una pasión. Me siento muy orgullosa y muy feliz de ser Nicolaita y poder representar a la universidad. Y voy a dar mi mejor esfuerzo y voy a dejar mi corazón en el tatami para poder demostrar todo lo que he entrenado y pues de que sí se puede llegar a altos niveles. Soy Rosa Arlene López Baltazar, estudio en la Facultad de Medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y soy orgullosamente nicolaita. Con 2 décadas de trabajo de investigación científica en la Casa de Hidalgo, para 1981, la Universidad Michoacana contaba con numerosos programas apoyados por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Con ello, se publicó un catálogo de investigaciones en proceso que en conjunto sumaron 57 proyectos con el que la máxima Casa de Estudios del Estado daba cuenta a la comunidad universitaria y a la sociedad del trabajo destacado que se realizaba en este rubro y que se mantendría hasta la actualidad, siendo parte del orgullo universitario nicolaita. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Después de esta pausa tenemos mucho más que comentarle de la Universidad Michoacana. Tenemos agenda cultural, tenemos invitaciones. Regresamos. Llegamos a la agenda cultural. Después de este periodo vacacional, la Universidad Michoacana le tiene algunas opciones para que asista en compañía de su familia, así que tome lápiz y papel. La Secretaría de Difusión Cultural y Radio Nicolaita te invitan a participar en Carta a mi Madre. Si te interesa, deberás de entregar tu texto en Radio Nicolaita. La convocatoria cierra el próximo día 2 de mayo. El día miércoles 3 de mayo, la Universidad y la Cineteca de Michoacán, dentro del ciclo Cine y Derecho dentro o fuera de la ley, del más fuerte se proyectará el filme Nevada Smith del director Henry Hathaway. Esta es una producción de Estados Unidos. La cita es en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas.
Lo invitamos a visitar la exposición Danza de Siete Tiempos de Fernando Luna Torres. Esto en el Centro Cultural Universitario. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano tiene abierta la exposición Aves, esta en coordinación con el Zoológico de Morelia. Para mayores informes, comunícate al teléfono 312-0044 o en la página de Facebook Museo de Historia Natural Universidad Michoacana. En el excomento de Tiripeteo se encuentran las exposiciones Diáspora de Julián Hernández de León, Mujeres de Luz y Sombra, Obra Colectiva, Conexiones Primigenias de Erendira Hernández Juárez y de la artista Susana Sierra Johnson tiene expuesta su obra escultórica Bajo lo Cotidiano. Los horarios de visita son de 9 a 3 de la tarde todos los días. Por esta ocasión está usted informado de solo alguno de los eventos que la Universidad Michoacana tiene preparado para usted. Recuerde que todas las actividades son completamente gratis. Soy Yuri Servín, los espero en la próxima Agenda Cultural. La sección gustada de 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Estamos rumbo al centenario, estamos ya inmersos en el centenario. Y es Israel Hernández que nos cuenta en esta ocasión sobre la ideología para guiarse de las escuelas preparatorias. Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Como en toda creación de instituciones, siempre se tiene una ideología para guiarse según sean sus intereses. Así pues fue el caso de las preparatorias, de las cuales ya hemos hablado con anterioridad. Pero realmente no se ha tocado el punto del cual era el fin de estas mismas. En esta ocasión hablaremos de lo ya mencionado. Se decía pues que la preparatoria debe perseguir más que una educación puramente intelectual, la educación integral de las facultades, la educación de todos los aspectos humanos, aspecto técnico, el de la educación intelectual, el de la educación estética, el de la educación física y el de la educación ética. La escuela preparatoria no solo debe procurar hacer hombres cultos y capaces de hacer investigaciones científicas, sino también hombres fuertes, hombres robustos que puedan soportar la fatiga del trabajo. Finalmente, debe cultivar su sentido estético. Hasta aquí en nuestra sección del día de hoy. Hasta la próxima. Y antes de despedirnos, le damos a conocer los nuevos titulares de tres dependencias universitarias. En el Departamento de Vinculación y Desarrollo fue designado Dante Ariel Ayala Ortiz. Refugio Rodríguez Velázquez es el nuevo titular de la Coordinación de Bachillerato Nicolaita y María Elena Rivera Heredia recibió el nombramiento formal como coordinadora del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios. A todos ellos y sobre todo a sus antecesores, les damos las bienvenidas y a los demás el agradecimiento. Bueno, pues ahora sí es momento de poner punto final, no sin antes mandarle a nombre de todo este programa una felicitación a Lidia Camacho Camacho. Ella es la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, es la titular federal del IMBA y cumplió años en este mes. Una felicitación muy especial de parte de todos, porque además que es una mujer que tiene sangre michoacana, es una mujer que ha ayudado decididamente a la Universidad Michoacana desde hace muchos años. Gracias, Lidia. Felicidades. Ahora sí ponemos punto final. Yo soy Yareli Sánchez, en nombre de todos, me despido. La próxima semana tenemos una cita. Gracias.